resultabas un entretenimiento, pero empiezas a ser una molestia. Seré una piedra dentro de tu bota hasta que esté junto a Balder. Si es lo que deseas, muere y hazle compañía. ¡Qué ruido, madre! A este perro le mueve mucho, yo. Esquivando los ataques. ¡Levántate y lucha! ¡Dar! ¿Quién manda aquí de verdad? Quiero a mi hijo. Sabía que este plan estaba condenado al fracaso. Cuesta separar los recuerdos de la persona sin destruir a ambos. ¿Con qué has estado interfiriendo en mis recuerdos? ¿Por qué? Ese empeño por nublar mi memoria y aplastar mi voluntad. El proceso no ha sido un completo fracaso. Es verdad que no recuerdas que esto fue idea de Balder. Balder no me usaría así jamás. Lo haría, si con ello sirviese a un fin superior. El plan era suyo, pero dejó su ejecución en mi mano. La única concesión que hice fue no matarte. ¿Pero por qué ayudarlo? ¿Qué ganabas tú en todo esto? Tan difícil es creer que alguien que ha visto tanta muerte siente inclinación por la luz. Necesito escucharlo de sus labios. Eso
tiene solución. Balder. Hola, Jafnar. Te doy la bienvenida a mi santuario. No es mucho, pero servirá hasta el fin del mundo. Hela me ha contado una historia que no he querido creer. Todo es cierto. Para cumplir mi destino, mis enemigos deben darme por muerto. No puedo arriesgarme a que sepan la verdad. Ni siquiera por ti. ¿De qué enemigos hablas? ¡Los barreré de la faz del mundo! Esta pelea no es la tuya. Y se prolongará hasta mucho después de tu última batalla. Así que intentaste aliviarme de mis recuerdos. Pero si eso no funcionó... Debes sacrificar a Munin. No perderás tus recuerdos. Yo los guardaré a buen recaudo. Y te daré un cuervo nuevo, Sinin, que te ayudará a seguir adelante. Tengo tantas cosas que decirte. No valoramos el tiempo que tenemos hasta que se nos ha agotado. Pero nos hemos despedido más veces de las que puedes imaginar. Balder, eres lo único puro que he aportado a los nueve mundos. Por eso necesito que vuelvas. Tú lo equilibras todo. Siento tu amor. Y su recuerdo me traerá consuelo. Pero tu mundo pertenece a la oscuridad. Y yo debo traer una nueva era de luz. Entonces arranca mi amor por ti de mi corazón. Incinéralo en mi cráneo. Que no quede ni rastro de él. Vivir sería insoportable. Seguro que lo soportarás. Adiós. Con las últimas palabras de Balder desvaneciéndose en su memoria, Odín regresó a donde todo había empezado, al lugar de incontables principios. Incluso estando despojado de su pasado y su propósito, ningún poder de los nueve mundos podía ponerse a la voluntad del caminante del Altísimo, el guerrero de los sin nombres. Era como un ascua ardiente que no necesitaba más que un leve soplo para convertirse en llama viva. Regreso a las raíces, la salga olvidada. ¿Sifilítico? ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha pasado? ¿Encontraste a Balder? Balder, sí. Estoy aquí para rescatarlo. ¿Has venido a ayudarnos, hijo? No. No, no, no. Yo no quería. Esto no es solo por Balder. Tiene un plan. Ahora lo veo claro. Mucho más que antes. Ay... Una cosa que deberías saber. Algo que siempre has sabido. No quiero escucharlo. No si solo va a distraerme de mi misión. Espera. Sí. Lo que estás a punto de decir. Supón que sostienes a la serpiente de Midgard en brazos y se dispone a lanzarte un mordisco. ¿Qué podría librarte de su beso? Nada. Ni la propia muerte. Entonces... Vas a volver, ¿verdad? Las veces que haga falta.